Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dejado para el arrastre al presidente de gobierno, Pedro Sánchez, en su intervención de miércoles, 8 de marzo de 2023, durante la sesión plenaria en el Congreso de los Diputados. Su gobierno se ha dedicado sin descanso a desproteger a las mujeres de toda edad y condición. Casi 800 criminales sexuales se han beneficiado por la ley que usted ha aprobado dándole a ese botoncito. Y mientras ustedes se reían y aplaudían a pesar de las advertencias que hacíamos, mientras ustedes decían que el punitivismo no servía para resolver el problema de las agresiones sexuales, nos traían leyes que pueden servir para perseguir al que mate a una rata. El de Vox luego soltó una frase contundente que define a la perfección los valores del gobierno Frankenstein. Señor Sánchez, para su gobierno, las mujeres valen menos que los animales. Abascal dejó en evidencia la gestión del socialista al recordar cómo los crímenes contra las mujeres han aumentado desde que llegó al poder. Bajo su gobierno, mueren niñas en el momento más indefenso de sus vidas. Bajo su gobierno hay más adolescentes confundidas, enfrentadas a sus familias o mutiladas irremediablemente. Bajo su gobierno hay más mujeres violentadas en servicios públicos y en vestuarios. Bajo su gobierno hay más mujeres deportistas con los sueños rotos. Y bajo su gobierno, hay más mujeres agredidas en España. Un 30% más desde que usted llegó. Y un 38% más de mujeres violadas desde que usted llegó al poder en España. Solo el último año en 9 meses, 13.000 mujeres fueron agredidas sexualmente. Ese es el legado de su gobierno, esa es su herencia, las mujeres más inseguras. El presidente de Vox también le atizó que se denomine como el más feminista cuando, además de aprobar leyes que beneficia delincuentes sexuales, en su gabinete solo hay una mujer, y tiene el descaro de sacar medidas que no tienen un impacto real. Para resolver el problema, se saca un conejo de la chistera que es una idea del Partido Popular Europeo, una ley de la paridad, que el señor Feijóo le pide que aplique más estrictamente porque es verdad que su gabinete en Moncloa prácticamente solo hay hombres. ¿Qué hace la señora Calviño cuando entra a despachar contra usted? ¿Entra por una puerta y sale por otra, y se enfada como hace en el mundo empresarial? Por último, le emplazó a dejar de mentir, y de usar trampas y cortinas de humo, y que reconozca los malos resultados de su administración. Déjense de trampas, de mentiras y de fuego de artificio, señor Sánchez. Derogue esa ley criminal que solo beneficia a pederastas y a violadores. Y derogue esa ley trans que solo sirve para el borrado de las mujeres y después, váyase. Porque usted se ha convertido en un peligro para las mujeres en España. Sánchez, que se vio retratado en la primera intervención de Abascal, no pudo rebatir las cifras sobre las mujeres abusadas sexualmente en su legislatura. Por eso, prefirió enfocarse en que el de Vox le sacó en cara que en su despacho solo hay una mujer, por lo que volvió a repetir su gastada consigna que su ejecutivo es el que más mujeres tiene en ministerios en la historia de España, como si eso compensara los desmanes del sí es sí. Y por supuesto, intentó ridiculizar la moción de censura que impulsan los de Abascal, encabezada por Ramón Tamames, en su contra. Gracias por mirar el video, dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.